En los años 90, cuando Sega quería demostrar que era el chico malo de las consolas de videojuegos y donde los policías inexplicablemente podían acabar con un ejército solo con sus puños o cerebro, ¿alguien de aquí recuerda a MacGyver? ¿No? ¡Demonios, estoy anciano! Nacía uno de los beat'em ups más icónicos de la consola del Sega Genesis. Street of Rage, conocido en Japón como El Puño de Hierro Furioso, es un beat'em up de desplazamiento lateral publicado por Sega en 1991. El mismo nos cuenta la original historia de Metro City, donde la mafia controla la ciudad y, como son los 90, solo un grupo de tres jóvenes puede salvar el día. Pero, ¿por qué? ¿Se ve que la policía estaba demasiado ocupada comiendo, no sé, donas? Armados solamente con sus puños y sus trajes bien ajustados, al mejor estilo de los 80s. En el juego podrás jugar como Axel Stone, un habilidoso artista marcial que le gustan los videojuegos. Un poco nerd, pero ok. Blaze Fielding, un experto en judo que le gusta la lambada. Un momento, ¿qué? ¿La lambada? Y Adam Hunter, un exboxeador que le gustan los bonsais. Bueno, esto ya se está poniendo un poco ridículo. Y quienes son expolicías que han salido de la fuerza para poder pelear contra el sindicato, la mafia que atormenta la ciudad. Street of Rage en su esencia es muy similar a otros beat'em ups del mercado. Podemos recoger armas del suelo y usarlas a una determinada cantidad de tiempo. Además, puedes romper cabinas telefónicas y barriles para recoger comida o ítems. Claramente la gente de Metro City no conocía las mesas y no comían donde debían. Si bien en principio era otro beat'em up del montón, logró destacar gracias a ciertos pequeños detalles que lograban resaltar sobre los demás. Así, por ejemplo, podrías usar técnicas combinadas entre los dos jugadores, como lanzarlos contra los enemigos con una bola de cañón. Y pues también el detalle de que podías golpear a tu propio compañero. Además, en Street of Rage no contamos con un golpe especial para despachar a varios enemigos a la vez, sino que contamos con un móvil SWAT de la policía, que lanza un bazucazo a la zona donde estemos, acabando con todos los enemigos de la zona. Y misteriosamente, nosotros no salíamos lastimados. Porque, lógica de videojuegos. Además, no se olviden de cómo demonios llegó este móvil a este barco. Y ahora, momentos de trivia con Dinokov. Street of Rage tuvo dos secuelas y se planearon dos más. En el desarrollo, los programadores tuvieron un problema, y es que Sega quería que la franquicia solamente se quedara en sus sistemas, motivo por el cual los programadores abandonaron el nombre de Street of Rage y los juegos de esta franquicia fueron lanzados como Fighting Force. El juego cuenta con 8 niveles que van desde zonas comerciales hasta industriales, pasando por playas y puentes. También con la curiosidad de que si jugábamos con un amigo, al llegar al final del nivel, en lugar de aparecer un solo jefe, aparecían dos, haciendo el juego exponencialmente más desafiante. El juego cuenta con una banda sonora impecable que grita y exhala por todos lados un estilo ochentero único, lo cual lo hace asombrosa. El compositor supo cómo exprimir al máximo el sistema de sonido de la consola de 16 bits. Vamos, ¿cómo alguien puede resistirse a esta melodía? Además, el juego contaba con finales alternativos, que no los voy a spoilear, pero que terminan por definir tu destino y el de Metro City. Pero bueno, si bien Street of Rage posee muchos atributos positivos, también peca en algunos aspectos. Tal vez uno de los que más saltan a la vista es la poca variedad de enemigos que presenta el juego, abusando mucho, pero mucho de las paletas de colores. Y adicionalmente, los jefes medios son los mismos jefes que derrotamos antes, solo que con menos vida. Ah, pero no te olvides que puedes enfrentar al propio Guepardo. Además, realmente no hay gran diferencia entre usar a Axel, Adam o Blaze, ya que si bien poseen atributos diferentes, realmente no se sentía que estuviéramos manejando a personas distintas. Aún así, Street of Rage es un gran juego que si bien tiene algunas falencias, estas no opacan a este gran beat'em up de los 90. Es un juego espectacular y es tan ochentero que a mí me encanta. Si te gusta este género de juego, seguro no saldrás decepcionado. Y al final el título ofrece una muy agradable experiencia y un desafío muy satisfactorio. Bueno gamers, eso fue todo por hoy. Quiero agradecer a mi amigo Matías Gómez de Buenos Aires, Argentina, quien me colaboró enviándome este gran libreto. No olviden enviarle un saludo y agradecerle en la sección de comentarios. No olvides que tú también puedes enviar tu libreto a dinokov@gmail.com. Y no te preocupes, nosotros lo modificamos para ajustarlo a nuestro acostumbrado humor. No siendo más, nos vemos en la próxima.